de película un grupo comando hizo volar parte de una bóveda del Banco Regional de Pirapó para vaciar el sitio efectivamente en hora de la madrugada a las 01.20 aproximadamente ocurrió este hecho esa es la información que, que tuvimos y a raíz de eso estamos en el lugar tenemos entendido que se utilizó Alguna, ...algún artefacto explosivo para poder... ...justamente provocar los, los daños correspondientes a la... ...principalmente a la bóveda del, del banco... ...todavía no tenemos información de que... ...de si la bóveda estaba vacía o si contenía cierta cantidad de... ...de dinero en efectivo allí... Eh, ...todo eso seguramente una vez que... ...el gerente del banco corrobore esa situación, también nosotros vamos a tener esa información. Eh, de hecho, que para protección misma de las personas y de todo el personal, eh, estamos aguardando que amanezca primeramente, vamos a tener, estamos solicitando presencia de personal eh, explosivista para que pueda hacer un análisis del, de lo que pasó en el lugar, eh, teniendo en cuenta que toda la estructura presenta daños, eh, daños de consideración por decirlo. Esperamos esa presencia del especialista y también después vamos a estar realizando ya algunos trabajos técnicos respecto a filmaciones que podamos estar obteniendo acerca de la captación de imagen que pudo haber eh, desarrollado. Eh, el circuito cerrado que se encontraba tanto dentro como fuera del local. La forma como operaron, eh, se nota que son personas eh, conocedoras bastante de este ramo respecto a, al tipo de hecho punible. Eh, se nota que estaban bien equipados, bien preparados. Bueno, lógicamente que en el transcurso del día seguramente ya vamos a estar teniendo mayor información al respecto principalmente acerca de los, de los supuestos autores. Eso es lo que nos interesa, tratar de identificar a los supuestos autores, si es que pertenecen a algún grupo, también identificarlos y, y tratar de dar con ellos. Tenemos eh, la presunción de que los autores de ese hecho se movilizaban en estos dos vehículos, en esta zona, como bien lo dijiste, una zona bien... Este despoblada, no existe ninguna vivienda, no tenemos, por ende, no tenemos ninguna, ninguna afirmación, ningún circuito cerrado, eh, una calle plenada. Aquí vinieron a incinerar estos dos vehículos y bueno, presumimos que abordaron otros vehículos que seguramente ya lo estaban aguardando en el lugar. Bien, en este lugar encontramos los dos vehículos que ya estuvimos mencionando, también. Estuvimos también verificando matrículas correspondientes eh, con los cuales se, se ha encontrado uno y otro vehículo. Al hacer la consulta a través del sistema de nuestra base de informática, hemos, de la Dirección de Automotores, mejor dicho, hemos podido corroborar de que eh, una de las chapas le corresponde a un vehículo que tiene una denuncia por hurto en la zona de... En la ciudad de Ñembú, a 50 metros aproximadamente acá del banco, y aproximadamente la una y cuarto, la una y veinte de la mañana, eh, un susto enorme acá. Todos los vecinos del barrio central de Pirapú, hubo explosión. Y, y viste que nosotros pensábamos que era algún festejo de algún santo, pensamos y no había nada, y hubo explosión muy fuerte. Entonces nosotros salimos ahí al costado de la casa y vimos el un marea y el tiroteo sin parar acá en el Banco Regional. Entonces nosotros él le dije otra vez a mi señora, vamos a entrar adentro porque ya pillamos que era asalto. Había gritos. Impresionante el tiroteo que hubo. Le disparo de muchísimo y diferentes calibres de tiroteo hubo y también otra cosa el tema de Clavo Miguelito. Y pusieron por todos lados, ahí en Piraport 13 inclusive, acá camino de Silo Estrella y por todos lados también los vehículos que venía muchísimos pincharon por ese motivo. Los mismos dejaron clavos Miguelito en diferentes intersecciones. Además incineraron los vehículos con el cual llegaron hasta la entidad financiera.